suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la entrevista que hago de Coyer a un conocido medio culé y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Atentos a lo que ha dicho sobre la Champions y sobre todo al tremendo palo que le mete a Xavi. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Te imaginas que el Barça gana la Champions? A ver. ¿Por qué te ríes? Porque sí. No me río porque... porque es algo que ahora la gente habla porque estamos pasando a hemos pasado a los cuartos, ¿no? Y hemos jugado un buen partido contra el Nápoles. Aquí, para mí, los dos, ¿no? Pero aquí hemos sido bastante superiores. Y claro, la gente se anima porque es normal. El fútbol, vas, cuando hablas de la Champions, pero nosotros internamente creíamos que teníamos un equipo capaz de luchar por la Champions o al menos estar ahí peleando. Yo creo que esto me río por eso, porque nosotros internamente lo sabíamos, pero claro, llegar a esto es más difícil. ¿Saben? Hemos tenido muchas dificultades, o sea, jugando casi nunca con todos los jugadores disponibles, o sea, pero al final ahí estamos. ¿Pero qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo. Lo digo porque los últimos 10 partidos el Barça no ha perdido, se ha clasificado para cuartos, 20 puntos en Liga, solo 2 empates y el equipo transmite algo que no transmitía antes. A ver, nosotros sufrimos para mí bastantes problemas, ¿no? O sea, tuvimos dos jugadores... Eso no, que la gente a veces cree que cuando hablamos de eso estamos dando excusas, porque las lesiones son parte de fútbol, ¿no? De una plantilla, de un club que está jugando 3-4 competiciones la temporada, esto puede pasar. Pero en nuestro caso pasó momentos en que tuvimos dos jugadores distintos de centro del campo, que es Pedri y Frenkie al mismo tiempo, y esto te condiciona bastante el juego de Barça, como queremos. Al final hemos tenido que tirar muchas veces de Fermín, que se está consolidando como jugador, se está... pero claro, no es normal que un joven tenga que tener esta responsabilidad, ¿no? Al principio de su primer año como jugador de primer equipo. Tuvimos lesiones delante y hemos ido aguantando, pero es verdad que en algunos momentos no hicimos partidos buenos, no hemos sido tan capaces de ser fuertes como estamos demostrando un poco esos últimos partidos, pero... yo creo que no ha cambiado nada. Yo creo que lo que ha cambiado es que hemos tenido el míster ha dicho que se iba a final de temporada. ¿Y esto crees que ha influido? Yo no creo que ha influido, porque para mí, primero creía, no quería que Xavi hubiera dicho esto. O sea, nosotros no teníamos en los planes esta decisión del míster, ¿no? Pero creo que él conoce a los jugadores, él internamente es el que más sabe de lo que es el vestuario del equipo, el más de día a día. Él tomó su decisión y sabía perfectamente qué objetivos lo tiene él, ¿no? Pero creo que también esto... Yo le he dicho hace poco tiempo que la etapa de Xavi no había acabado. La gente hablaba mucho de final de temporada cuando estamos en enero, o sea, en diciembre. Yo creo que el fútbol todo cambia y yo creo que lo que está pasando ahora es que el equipo se está teniendo casi todos los jugadores, se va recuperando gente... medio camino se perdió otra vez a Pedri y a Frenkie, ¿no? por fatalidad, pero creo que al final lo que ha cambiado es un poco la dinámica interna de que estamos contentos con lo que estamos haciendo y esto cada vez va ayudando, ¿no? Pero cuando dices que en enero tú decías que la etapa de Xavi no había acabado, claro, ahora escuchándote ya sabes cómo somos, ¿no? Pensamos, ¿y si al final hay un giro de guión y se termina quedando? ¿Eso está encima de la mesa o descartado absolutamente? A ver, en primer lugar, nosotros nunca, vuelvo a repetir, cuando he dicho que no estaba acabada, porque estamos dando la temporada casi por acabada, o sea, nosotros tenemos mucho por delante y en teoría da igual que es la decisión que ha tenido Xavi, ¿no? Lo que no pudimos era desistir de la temporada en enero, o sea, esto hay que luchar hasta el final, había que luchar hasta el final, había que competir y esto Xavi dejó bastante claro que una cosa no tenía que ver con la otra.
Pero claro, es normal que después de la decisión de Xavi se hablara mucho más del tema de Xavi, se hablara casi todos los partidos. Yo muchas veces voy a las previas del partido y la única pregunta es si Xavi se queda, si no se queda. ¿Has contado las veces que te lo han preguntado? Yo creo que ya unas 10 más o menos por ahí. O sea, y tampoco quiero ser indelicado de contestar esto, pero incluso Xavi ya ha dicho, yo he dicho muchas veces, o sea, vale, Xavi toma la decisión, tenemos una liga por pelear, tenemos objetivos de intentar algo importante en la Champions, tenemos que clasificarnos para la Champions el año que viene, o sea, hay toda una serie de cosas que tenemos por delante. No podemos estar todos los días preguntando a Xavi, pero entiendo que es normal, pero también no es normal que nosotros estemos solo pensando en final de temporada en enero. Entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo muchas veces, o sea, muchas veces hemos dejado de hablar de fútbol, de hablar del equipo, de hablar de los jugadores, solo estamos pendientes de este tema. Entonces, hablando de este tema, es muy fácil. A ver, Xavi ha tomado una decisión y sigue diciendo a nosotros que es reversible. Si algo cambia y él cree que puede ser reversible, tiene que ser él a no decirlo a nosotros primero, ¿no? Entonces, pero eso. Si Xavi os dijera, por ejemplo, me lo invento, la semana que viene, mira, me lo he pensado mejor y quiero seguir, ¿seguiría? Teníamos que hablar con él y saber qué son los planes que él tiene, los motivos, por qué quiere seguir. A ver, pero no ponemos de parte nada de futuro. Porque entiendo que el club, es su trabajo, el tuyo, ha ido sondeando entrenadores, sabiendo qué disponibilidad hay, ¿no? Porque al final la situación es que económicamente hay muchas limitaciones, ¿no? Y una cosa entiendo que es lo que quiere hacer y otra es lo que puede hacer, que a veces es lo mismo y a veces no. No, es más difícil. Es más difícil, ¿no? Sí, a ver, nosotros, yo creo que esta temporada es una temporada importante porque yo no me vas a ver quejando de ninguna dificultad, o sea, las dificultades son de club y yo soy parte del club, ¿no? O sea, me tengo que adaptar, los entrenadores tienen que adaptarse, nosotros, yo como director deportivo, y saber qué podemos hacer. Nosotros intentamos hacer lo mejor con lo que se pudo hacer. Y al final de mercado estamos todos contentos. Yo creo que al final de mercado, tanto en parte directiva, de dirección deportiva, staff técnico, o sea, yo me acuerdo de acabar la temporada y nosotros, entre nosotros estamos contentos porque ha sido duro de acabar el mercado, pero la sensación es que hemos sido capaces de hacer un equipo competitivo. Y con esto sales contento, ¿no? Pero después de la temporada tienes los problemas que tienes y al final no sabes nunca qué va a pasar. Pero tienes una idea clara de esto. Por eso cuando me preguntaste al principio por qué me he ido de la Champions, porque yo creía que este equipo tenía capacidad de competir en la Champions, ¿no? De un nivel alto. Y por eso estar ahora en esto no es una sorpresa por la calidad del equipo, por todo esto. Pero claro, cuando pasas por una fase más difícil y no estás jugando también, es normal que la gente tenga dudas. Pues bien, como hemos escuchado, Deco confía que podemos ganar la Champions, no comparte con Xavi que el equipo ha mejorado a raíz de que Leganense ha anunciado su adiós y insiste una y otra vez de que siempre han pensado que teníamos plantilla para luchar por todo. Es decir, que lo de la construcción de Xavi no convencía a la cúpula del Barça. Y ahora seguimos con el temazo principal. Vitor Roque acaba de retratar de manera brutal a Xavi Hernández. A pesar de las pocas oportunidades que ha dado Leganense a Vitor Roque, Tigrinho ha subido su valor de mercado según Transfer Market. El valor de mercado de Vitor Roque ha pasado de 30 a 40 millones de euros. Un valor de mercado de auténtico crack. Todo lo contrario que los jugadores que sí da prioridad a Xavi antes que a Vitor Roque, como Rafinha, Ferran Torres o incluso João Félix. Estos tres, pese a tener más oportunidades que a Vitor Roque, ha bajado su valor de mercado. Yo creo que esto se lo tiene que mirar Xavi, que es muy injusto con el chaval. Ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!